Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo programa de día viernes, por supuesto, iniciando ya la finalización de esta semanita laboral, por supuesto, a los que trabajamos de lunes a viernes, obviamente. Así que esperamos tener una horita de entretención, de información y, por supuesto, de buena compañía junto a ustedes y también junto a la Jocelyn Lira. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy día viernes, rico, agradable. Viernes y mi cuerpo lo sabe, Ronald. Tu cuerpo lo sabe que hoy lo es viernes. Sabe que tiene que ir a descansar. Eso, hay que ir a descansar. Oye, ¿y tenía algún panorama de día viernes o tu panorama es descanso el día de hoy? No, mi panorama de día viernes es alimentar mi cuerpo de la manera físicamente, que tengo que ir a entrenar. ¿Tenés que ir a entrenar? Sí, tengo que entrenar. O sea que te toca gimnasio hoy el día de hoy. Hoy día me toca gym. Oh, oye, cuéntanos un poquito cómo están funcionando los gimnasios con el tema de la pandemia. ¿Tienen las máquinas bien separadas? ¿Las sanitizan cada cierto rato? Bueno, el gimnasio que voy yo, la verdad, es por un tema de aforo, hay cierta cantidad de gente puede entrar, también respetando con su mascarilla, alcohol gel si uno quiere andar, y el tema de la sanitización que se encarga ahí el lugar donde tú vayas, pero con aforo. Ya, perfecto. Oye, ¿y qué tal para utilizar las máquinas? ¿Se demora mucho uno en esperar la máquina o allá no va tanta gente, por ejemplo? Bueno, en el que voy yo no va mucha gente, es realmente expedito, así que tú puedes utilizar las máquinas el tiempo que tú quieras, pero normalmente en el gimnasio sí tienes que esperar las máquinas, así que igual ahí invito a todos los que van al gimnasio que tengan la precaución, mascarilla, alcohol gel y desinfectar bien su maquinita antes de utilizarla. Obviamente eso es bien importante lo que menciona Jocelyn, que así cada es. Uno debe tener el cuidado, por supuesto, higiénico de andar con su toallita personal, su botellita con agua individual, así es. Su alcohol gel también, todo eso. Detallitos que marcan diferencia. Recordemos que todavía estamos con este tema de la pandemia, que cada día hay muchísimos casos, así que hay que seguir cuidándose, por supuesto, y también obviamente vacunarse, porque la vacuna es súper importante para evitar que nos mande de manera urgente, ahí de urgencia al hospital. Oye, hoy día estaba leyendo por ahí rápidamente que están ocupando más camas UCI y UTI, así que... Exactamente, ya los estados críticos han aumentado ahí la utilización de las camas. Así que si usted, por ejemplo, se vacunó con la segunda dosis antes del 17 de octubre, ya le corresponde la tercera dosis de refuerzo en este caso. Si usted no se ha vacunado nunca y necesita su primera dosis, aún están vacunando a los rezagados para que vengas, se acerque a cualquier centro de vacunación con su carnet de identidad y se pueden vacunar también, ¿verdad? Sí, así que venga nomás y haga partícipe de esta campaña de la vacunación. Oye, vamos a ver en pantalla en este momento que inició el proceso de vacunación ahora acá, jornada de tarde en el Centro Cultural de Buin. Ahí vemos, por supuesto, cómo tenemos ahí a la gente, por supuesto, en la sombrita, bajo los toldos y pues, donde llega la sombra, obviamente, para darle una mejor atención ahí a los vecinos y vecinas de la comuna de Buin. Oye, así es. Oye, ¿la Lore ahora nos contestará o no? No, yo creo que no. La Lore yo creo que no nos va a contestar. Debe estar ahí full ocupada. Sí, no, porque hay harta gente, así que ahí invitamos a todos los vecinos que vengan a vacunarse, pero hoy el horario es más cortito, así que ya yo creo que ya sería como para el día lunes. Para la próxima semana ya, porque ya están hasta unas 3:30. Sí, pasadito las 3:15, 3:30, ahí ya se termina el proceso de vacunación, así que hasta... esa hora más o menos pueden, obviamente, venir acá a vacunarse al Centro Cultural de Buin. Recuerden que también, si usted se puso la primera dosis y han pasado más de 28 días, ya puede ponerse la segunda dosis. Así es. Y si usted requiere la cuarta dosis, ya sea porque es personal de salud, trabaja en el área de aseo, de seguridad, y su dosis de refuerzo fue puesta antes del 22 de agosto. Puede ponerse también la cuarta dosis de... que sería la segunda de refuerzo. Así es. Así que invitamos a mayores de 55 años. Ojo con eso. Mayores de 55 años pueden venir a colocarse la cuarta dosis. Por supuesto. Oye, Ronald. ¿Qué pasó? ¿Y tú tienes panoramas para día viernes? Para día viernes, no, todavía no tengo ningún panorama. ¿Ya? Obviamente, viene de descanso, puede ser hoy. Porque igual el cuerpo anda medio agotado, donde hemos estado toda la semanita ahí con los juegos inflables. Recuerden que hasta el día domingo vamos a estar acá al costado de la municipalidad, entre el Banco de Chile y Correo de Chile. Juego inflable en tres horarios, Jocelyn. Oye, así es. Los horarios son de 11 a 1, de 4 a 6 y de 7 a 9.
estado bastante harta gente. Mucha gente, ha ido mucha harta gente. Sobre todo en el último horario, que es de 7 a 9. Oye, nos mencionan que hay un problema. ¿Qué problema? Se pincharon los juegos inflables. Ahí están todos desinflados. Lamentablemente, para hoy no hay juegos inflables. Niños, devuélvanse. O hágale pataleta a su mamá, a su papá, a su tía. ¿Quién fue que los pincharon esos juegos? Vamos a tener que decir a los televidentes, si tienen bombín, que vengan para acá para que nos ayuden a inflar esos juegos para poder tenerlos listos. Yo creo que con unos 10 bombín se infla el grande, ¿eh? Ahí. Y como 2 horas bombeando sin parar. Eso es, no, por supuesto, recuerden que a las 4 de la tarde ya van a estar infladitos los juegos inflables, por supuesto, para que todos los niños y niñas de la comuna de Win que vengan acá al centro puedan disfrutar de estos juegos. Porque en este horario están fresquitos. Sí, ahí están tomando un poquito de sol los juegos para que se bronceen, están muy blancos. Sí. Oye, Ronald, y hoy también tenemos una sorpresa. Tenemos una sorpresa. Que obviamente le vamos a dar ahí a todos ustedes que nos están viendo a esta hora de la tarde por el Win Somos Todos en Facebook, recuerden, también a través del cable Tu Mundo Digital y Mundo Pacífico y también por la página web www.win.cl. Oye, Ronald, parece una grabadora ahí. Una grabadora, por supuesto. Una grabadora que ya habla todo fluido, rápido. Yo todavía no me aprendo eso. Ya, el Mundo Pacífico. Mundo Pacífico, Tu Mundo Digital. Ya, Mundo Pacífico, Tu Mundo Digital. Exactamente. Win Somos Todos en Facebook. Win Somos Todos en Facebook. Y también a través de la página web www.babosa.com. No, ese no. Pero Ronald. Ese no. ¿Es la página que estáis viendo adelante? Ay, no diga eso. Es que lo que pasa es que estaba viendo cómo se forman los caracoles. Entonces. Un poco compadre. Me pillaron un poco compadre. Oye. Y buen.cl. Buen.cl. Entonces, ya se me olvidó. ¿Quién vende pasa para la Jocelyn? Oye. No, buen.cl. ¿Qué cable? El Mundo Digital. Tu Mundo Digital. Tu Mundo Digital. Y Mundo Pacífico. Y Mundo Pacífico. Sí. Y el www.win.cl. Y el Facebook. Facebook, ¿cómo se llama Facebook? Win Somos Todos. Y estamos en vivo. En vivo. Eso es. Bueno, para todos los vecinos que están conectados a esta hora de la tarde a través del Facebook, recuerden, ayer tuvimos concurso, Sí, porque es sorpresa, Es que estás muy ansioso. Lo que pasa es que tenemos poco tiempo, compa, después se nos pasa muy rápido volando. Entonces vamos rápidamente a anunciarlo. Vamos a anunciarlo. Primero que nada. Primero que todo. Katy Tapia y Fran González, si están conectadas, chiquillas, por favor, coméntenos, porque acá tenemos sus cupones para que puedan, obviamente, hacer efectivo el premio que ganaron el día de ayer. Porque solamente lo pueden venir a retirar acá hasta las 4:30, ¿ya? Acá en Araucanía, acá, claro. 554, y si no, atrás en la municipalidad por el portón que está atrás, ¿ya? Después de ese horario, después de las 4:30, pueden ir atrás de la municipalidad a retirarlo, o también el día sábado, ¿o no? ¿Quién es del día sábado? Sí, acá tenemos a la Katy Tapia, que es el sábado, un helado doble. Ya. Y a la Fran González, que es un café helado para el día de hoy. Para el día de hoy. De igual manera, si Fran González, por ejemplo, no alcanza a retirarlo ahora o viene más ratito y no puede quedarse, por último, vamos a conversarlo ahí para que lo pueda retirar y venir, por ejemplo, mañana. Oye, recordar que estos premios nos colaboró Premium Track. Premium Track, por supuesto. Premium Track, que está en la Plaza de Armas. Oye, y hablando tenemos, de eso. Aparte, porque solamente ayer Karina Barca pudo retirar su premio, así que la Cota González también nos informó por interno, Jocelyn. Ya. Y para todos ustedes, para que estén atentos, nos informó por interno acá la Cota González, que ganó el día de ayer, que no va a poder venir a retirar este cupón, por lo cual nos designó que nosotros tomáramos la decisión de ver qué hacíamos con este cuponcito, que es para el día domingo, un heladito simple ahí con Premium Track. Así es, y nosotros nos comunicamos con Premium Track, ¿cómo lo podíamos hacer? Y Premium Track dijo, lancémoslo de nuevo, entonces, un heladito simple para el día domingo. Recuerde, la persona que se lo gane el día de hoy tiene que venir a retirarlo hoy día, ojalá en la tardecita. Va a estar ahí con el guardia de la municipalidad de Win y obviamente acá va a estar anotado su nombre y apellido. De las 4:30 se comunica por el WhatsApp y ahí va a recibir toda la información, ¿ya? Exactamente. Entonces, lo que vamos a hacer hoy va a ser de que todas las personas que están conectadas pongan en los comentarios, yo quiero participar. Entonces ahí lo vamos a anotar en el papelito y vamos nuevamente a la tómbola. Lanzar, ¿ya? No lo vamos a lanzar con la gente que ayer participó porque hoy es hoy. Exactamente. Ayer fue ayer. Eso. ¿Cierto? Hoy es hoy. Grandes pensadores, hoy es hoy. Me retiro lentamente.
lentamente. Y me retiro lentamente. Eso me retiro, es. Me retiro, no, me retiro, así me que miren, todos miren, 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 a la cota. Ahí, para afuera. Me retiro lentamente. Para afuera la cota. Te retiras lentamente. Ah, está bajando al subterráneo. Ájale, mamita querida. Ah, ya sé dónde trabajaba ya antes. Ya te caché ya. Ya te caché dónde trabajaba ya antes. Quédate ahí, nomás, Jocelyn Lira, porque ya sé dónde trabajaba antes tú. Ojalá que nunca hayas tenido algún jefe por ahí y por allá. A ver. Vamos a poner alguna imagen ahí. ¿Por qué tú dices eso? ¿Pero qué te pasa? A ver. ¿Pero qué te pasa? Ah, se retira lentamente. Bueno, aquí estoy yo con el chico ahí vendiendo. Buena. Compita, ¿te parece que hagamos este sorteo el día de hoy con las personas que estén conectados? Porque hoy es hoy. Sí, sí, me parece. Ah, muy bien. Entonces, recuerde todos los vecinos y vecinas a participar por este leído simple de Premium Track. Heladito simple, heladito doble. Heladito simple, porque la cota no puede retirarlo. Así bueno, que todos, vamos. Bueno, entonces ahora voy a aparecer. Eso es. Bueno, entonces invitamos a toda la gente. Oye, andamos por ahí con el color. Hoy es hoy. Hoy es hoy. Ya, no me molesten más. Ayer fue ayer. Ya. Y mañana es mañana. Ya. Oye, entonces, como hoy es hoy... Pongan ahí en los comentarios, yo quiero participar para que se gane este helado simple de los fantásticos Premium Track. Por supuesto, Food Track está acá así instalado. Es. Recuerde, del día martes hasta este próximo domingo, de 10 a 12 de la noche. Por supuesto, acá pueden deleitarse con diferentes productos, servicios de calidad. Oye, y Katy Tapia nuevamente con Fran González. Por favor, traten de contactarse con nosotros, ya sea por comentario o a través del WhatsApp. Estos cuponcitos los vamos a ir a dejar a la municipalidad atrás para que lo vayan a retirar, ¿ya? Sí. Por favor, chiquillas, ahí para que se contacten con nosotros, porque recuerden que van a estar solamente hasta el domingo Premium Track acá en la plaza, si no van a perder su premio y no es la idea, por supuesto. Oye, claramente que no es la idea, aparte que ahí nos colaboró Premium Track amablemente con estos ricos premios, heladitos. Gracias, amigo. Y café helado. Así exactamente. Que, así que agradecemos. Oye, también a ellos. Vamos a saludar a los televidentes que nos están saludando a esta hora de la tarde por Facebook. Oye, saludemos entonces a Nilda Garrido, que dice: hola, muy buenas tardes a todos. El panel y los televidentes, bendiciones. Bendiciones. Oye, eso es, los globos, bendiciones. ¿Por qué globos? Globos para como los de bautizo, televidentes. Porque son blancos y. Son rosaditos, ¿eh? Un saludo grande ahí a Nilda Garrido, sí, por supuesto. Un saludo muy grande. La Cota dice: es viernes y mi cuerpo sexy lo sabe. Buena. Cota sexy, sexy, sensual. Un movimiento sensual, un movimiento sensual. Sexy, sexy, sensual. Aquí yo tengo un movimiento demasiado de violento. De mirar la vez cuando a la disco entro, que yo me pongo bien contento. Y tú tienes un movimiento bien. Sexy, sexy, sensual. Eso, tírate una pista, tírate una pista. Eso es. Estamos todos locos día viernes. ¡Pam! El Don Ramón pesado. Ya nada más. Oye, Don Ramón llegó detonado ahí. Ay, nada más, yo sería. Oye, vamos a seguir entonces con los comentarios. La Isla Díaz nos dice: hola, mis profes más guapos de Buin, que tengan una linda tarde. Oye, igualmente, para Hilda, la más guapa de Buin. Y un abrazo y un beso gigante. Abrazo grande a la Hildita. También Elizabeth Gómez nos saluda. Oli, oli, chicos. Hola, Elizabeth Gómez, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu tarde por allá por Alto Jahuel? Cuéntanos cómo está el clima también por allá. Así es. Katy Tapia nos dice: hola, chicos. Hola, Katy. Hola, Katy. Recuerda, acá está la ganadora, Katy. Oye, Tapia. Así es. Katy, ¿qué pasó que no has venido a retirar tu premio? Venga, ahí llegó un WhatsApp. Llegó un WhatsApp. Oye, también nos saluda Luis Flores desde San Antonio. Dice: hola, conductores bellos, Díaz. Y bueno, a tener que no hagan clases. Ah, no, Luis Flores no quiere volver a clase. Estaba protestando ahí. Está protestando. Bien, usted bien, Luis está Flores. En contra de las clases presenciales. Sí, está en contra. Ya lo tenemos captado ahí. Fichado. Está ahí fichado Luis Flores, tarjeta roja. Sí. Oye, Dani Navarro nos dice: hola, hola, los chiquillos. Hola, Dani ayer Navarro. Ayer la Dani Navarro se salió. Salió ganadora y no estaba. No estaba conectada, ¿viste? No sé si no le llegó el wifi, el internet donde vive,
¿Tiene un plan muy malo? ¿Qué pasó, Dani? Yo creo cuéntanos. Que por ahí anda, no coméntanos. Pagó el plan. No, no pagó el plan. Ah, ya, bueno, anda. Sí. Puede ser, puede ser. María Garrido desde Temuco dice, abrazo para todos mis vecinos de Win, cariños para Jocelyn y Ronald. Un saludo grande ahí un para María Garrido, fiel María televidente Garrido. Del Win Somos Todos, por supuesto. Así, así que le mandamos un afectuoso saludo a la María Garrido a la distancia. Le mandamos un abrazo gigantesco. Oye, Katy Tapia nos dice, sí, ¿qué será sí? De más bajito nos comentó ¿sí? dónde va a retirar el premio. Ah, ya, no llegamos todavía para allá. La María Garrido le manda un saludo a la Nilda, que ¿ya? sea muy bendecida, le dice... Mira, Hilda Díaz dice, yo lo quiero. Yo, entonces, ah, ¿quiero participar? ¿Quiere participar Hilda vamos Díaz? ¿La vamos, vamos, a dar? ¿La vamos a anotar a la Hilda Díaz ya. como la primera participante de día viernes? Recuerden que este es un concurso express, concurso así que express. vamos, participar. Oye, y obviamente le deseamos mucha suerte a todos los televidentes que participen. Que participan, por supuesto, porque sabemos que no pueden ganar todo, entonces no se piquen, dale, apoyen nomás, chiquillas y chiquillos, apoyen, oye, no se piquen. Y la vaya a anotar igual, ¿o no? No, ya la tómbola nomás. ¿Y si repetimos los inscritos? No, no la repetimos. ¿No? No. Y ahí el señor director también es que va a estar ayer, hasta ayer nomás era notario, hoy día ya... Ya no está ahí. No está oye, ahí. Oye... Dime. ¿Qué? En el food truck también estaban pidiendo música, poniendo ¿ya? música ya. ¿En serio? Sí, con unos oye, está todo pasando. Está todo pasando, mira. Ya, a ver. Mira, como estaban ayer. Ahí, esto fue ayer acá. Eso, mira. Mira atrás, ¿eh? Está todo pasando ahí. ¿Eh? Está, ajá. Ay, mira, ¿qué pasó? Oye, esto aquí en la esquina de Carlos Condor con Manuel Mon. Está bien aperrado el hombre. Oye, como que me dan ganas de bailar con esta música. Mira, el chinito mix, ahí el Armin. Oye, anda máquina de DJ. Eso, délo todo, délo todo. Eso, mira ahí cómo está. Eso, Michael Jackson, dale. Ya, pues Ronald, para de bailar, po. Sí, estoy parado. Vamos, dalo todo. Sigue, en su casa, vamos. Eso, délo todo en su casa, en la mesa, en el sillón, oye, donde qué esté. Buena, párese qué arriba buena. De la mesa, délo todo hasta el suelo. Vamos ahora, va. Va, DJ Chinito Mix. Oye, qué buena. ¿Esa era la música entonces que nosotros escuchamos? Estaba ¿no? máquina la música. Nosotros ahí estábamos en los juegos de Flavio y todos los cabros. Ahí. Estaban todos detonados los cabros. Eso es. Buena. Oye, maquinón, el audio envió bien directo de anoche, ¿eh? Oye, buena, se pasó. Oye, seguimos con los comentarios entonces por acá. Pamela Calderón dice, hola chicos, yo quiero participar. Vamos, ahí Pamela Calderón va a participar. Oye, recuerden, de las personas que lo estamos anotando, tienen que estar conectados cuando nosotros hagamos el lanzamiento, porque si no, vamos a tener que volver a repetir, ¿cierto? Eso es. Pamela Calderón, atenta ahí porque puede ser una de las flamantes ganadoras, vamos. Mira, la Nilda Garrido dice, yo quiero participar. Nilda Garrido, mucha suerte. Mucha suerte para Nilda Garrido que quiere participar, por vamos, supuesto. Vamos entonces, la Nilda Garrido la vamos a anotar. También Fátima dice, buenas tardes, yo quiero participar. Fátima Redondo, un saludo grande a la Fátima que ha participado bastante en nuestro concurso, por la supuesto. Fátima Redondo. Fátima Redondo, una televidente fiel del Buin Somos Todos, por supuesto, día viernes. Esperamos que tengan un excelente fin de semana ustedes junto a su familia, junto a sus amigos, junto a sus seres queridos, por supuesto. Junto a todos. Junto a todos. A disfrutemos todos. La vida, que la vida es una sola. Y hoy es hoy y ayer fue ayer. Y mañana es mañana. Grande. Y pasado mañana es pasado mañana. Eso es verdad. Grandes pensadores. Hoy me salió grandes pensadores. Te salió verso sin mayor esfuerzo. Eso no rima más. Quedamos en Fátima, ¿cierto? Fátima. Daniela Navarro dice, yo quiero participar. Ojalá no se le caiga esa señal, el plan, por supuesto. No se le caiga el internet, por favor. Dani Navarro, ahí atenta, atenta. Dani Navarro. También aparece la Eli Gómez. Yo quiero participar, dice la Elizabeth Gómez. Ya, así que mucha suerte también para Elizabeth Gómez desde Alto Jahuel ahí. Así que atenta. La persona que se lo gane, recuerde venir a retirarlo. Hoy este cuponcito, hoy atrás de la municipalidad, está cada uno está con su nombre de la flamante ganador o ganadora, así que no hay ningún problema. Quedamos para que lo vengan a retirar. Elizabeth Gómez, ¿cierto? Sí. Exactamente. Vamos nomás. Ya. La Cota dice... ¡Fuera! ¡Y fuera! ¿Para ella? ¡Y fuera! ¿Para ella? ¡Fuera! Se fue la Cota. Acá para está el papel de la Cota. Se fue al agua la Cota. Oye, Katy Tapia nos dice, voy a la municipalidad. Buena. ¿Cómo aquí ahora más o menos? ¿Como para dejárselo al guardia? Sí, nosotros saliendo del programa acá vamos a ir a... Al guardia. Vamos a ir a entregárselo al guardia que está...
Recuerde, por el portón de atrás de la municipalidad, para que lo retire, le da su nombre y él le va a entregar el cuponcito, por supuesto. Así es. Mira, la María Garrido nos dice, muy buena conclusión. De hoy es hoy, ayer es ayer, mañana es mañana. Buenísimo comentario. Oye, me están agarrando para el chuleteo. También la Elizabeth Gómez dice, haciendo humitas y mucho calor allá por Alto Jahuel. Oye, qué rico. ¿Humitas dulces o humitas saladas? Ojo, que las humitas están como a 22 lucas allá en Ángel Mó, Puerto Montt. A 12.500. ¿12.500 una humita? ¿Qué te crees? Che, tráeme un lugar caro para comer. Vamos a Ángel Mó al tiro ya ahí. ¡Oh, my God! Oye, María Garrido nos dice, esa es la esencia de Ronald, hiperventilado, así debe ser la juventud, sin estrés para nosotros los adultos mayores. María Garrido, recuerde que yo soy un personaje aquí porque yo soy el hombre más estresado de este planeta Tierra. Mira, yo, estando bastante cerca acá de mi compañero, siempre ya llevo conociéndolo aproximadamente unos 5 años. No me tire a matar, cinco por favor. 5 años, Ronald. 5 años. Es bastante estresado, debo confesar. Es bastante estresado aquí mi compañero. No soy estresado. Sí, público. Es estresado. ¿Soy estresado o no soy estresado? ¿Qué dice el público? ¡Que entre la modelo! Pero Ronald, me dejaste sorda. ¿Te dejé sorda? Chuta. Voy a bajar un poquito el volumen. Oye, Katy Tapia nos dice, ¿cómo los agrego al WhatsApp? Vamos a mencionar el WhatsApp del canal. Atento ahí si algún televidente nos puede ayudar y comentar el WhatsApp. Es el siguiente. En Facebook, recuerda, anótenlo en el comentario. Más 569. 21 92 09 68. Repito, más 569 21 92 09 68. Ahí si algún televidente lo puede escribir en los comentarios para que ahí la Katy Tapia pueda agregarnos al WhatsApp. Así que, Katy, ahí comenta entonces en el WhatsApp y ahí rápidamente mis compañeros te van a responder. Y en el caso que no le respondan, solamente llegue atrás de la municipalidad y le van a entregar su premio. Hoy ahí nos responde la Dani Navarro. ¿Qué dice? Dice, no, mentira. Había ganado justo ayer, llevé al doc a mi abuelo y no me pude conectar. Oh, abuelito. Ojalá que el abuelito no tenga nada malo, por supuesto. Así que le mandamos un afectuoso saludo ahí al Tata. Bueno, para recordar a la gente que se está conectando, Ronald, ¿cómo pueden participar y qué es lo que van a ganar? Se van a ganar un heladito simple que la Cota había ganado el día de ayer y lamentablemente no lo va a poder venir a retirar. Entonces, para que pueda haber otra ganadora o un ganador, deben comentarnos solamente en el Facebook. Ahora, yo quiero participar y en breve minuto vamos a hacer el sorteo para que se pueda ganar un heladito simple para el día domingo acá. Gentileza de Premium Track, que están acá ubicados en Manuel Montt, a un costado de la Plaza de Armas. Los Food Track, que están aquí en la placita. Oye, entonces, rápidamente vayan y pongan yo quiero participar para que se lleven este heladito. ¿Sí o no? Al toque, ahí como nuestro al tiro, rapidito. Comente, yo quiero participar porque los heladitos están exquisitos, la verdad. Y aproveche rápidamente porque si no se van a derretir los helados. Exactamente. Sí, porque con el calor se derriten los heladitos, así que ojo ahí. Y ayer nosotros nos compramos el heladito ahí. Oye, nos compramos y estaba exquisito. Y los chicos de Premium Track nos fueron a dejar. Fueron a dejar el heladito ahí. Como no podíamos movernos de los juegos inflables, son simpáticos los chiquillos ahí, así que. Así que muchas gracias. Los heladitos súper, súper ricos. Oye, María José Calderón dice: pregunten quién alcanzó entradas para Bug Bunny. No sé qué más dice porque no puedo leer. No, ¿quién es? Se vendieron en 2 horas, dice. En 2 horas, toda la entrada. ¿Y a dónde venía Bad Bunny? Bad Bunny viene acá a Chile. Pero al Estadio Nacional, a fin de año, viene Bad Bunny. Oye, pero... Una locura, entonces. Es una locura. Yo creo que va a tener que hacer otro concierto porque había gente esperando no sé cuántas horas para... Oye, no, y espérate, que ahora es en línea y antes uno tenía que ir presencial. Hacerla, como tres días para... Sí, imagínate hoy en día haciendo fila. ¿Tú has hecho fila así, larga? Yo la verdad que la locura máxima que he hecho, me he quedado cerca de 36 horas. Me está ahí. Por conseguir una entrada para la final de la Sudamericana 2011, Universidad de Chile, Liga de Quito. ¿Tenía ese video o no? No tengo el video. No, es que ¿Por qué no se lo mandamos al señor director? ¿Usted puede mostrar un video que sí le manda al Ronald? No. Para que se lo mostremos a la gente, para que contextualicemos. Sí. ¿No?
Ya lo voy a mandar porque oye, solamente para hacerlo reír a ustedes un ratito. Ahí entonces vamos a mandar un video del Ronald en su juventud y vamos a contextualizar después cuando lo mostremos. ¿Ya? Ojo, pero el video que vamos a ver de ahí era para la final de la que jugamos con la Universidad Católica también por esos años más o menos. ¿Jugaste? No, pero yo soy hincha y soy parte del club. Oye, ya, entonces, ese hiciste 36 horas. 36 horas me quedé afuera, tuve que dormir en el Estadio Nacional. La entrada en ese tiempo, la galería estaba como a 12 mil pesos, hablando hace 10 años atrás, no, más de 10 años, sí, como 11 años atrás. Ya. Y podíamos comprar solamente dos entradas por RUT. Ya. Así que a las 8 y media, cuando estábamos en la fila, estaba ahí... casi de los primeros, así que oye, impecable. El señor director dice que tiene un video de Bob Bunny. A ver, vamos a ver un video de Bob Bunny, ¿no? Bob Bunny. Vamos a ver un video de Bob Bunny. Ahí está Bob Bunny. El conejo malo. Levantándose en la mañana. Así que a toda la gente que compró la entradita van a ir a ver a Bob Bunny por allá por octubre, noviembre más o menos. ¿Y para qué gastan entrada de Bob Bunny? Mira si lo pueden poner en Cartoon Network. En la tele, por supuesto. Claro, ahí disfrutar. Mira, ¿viste? Ahí está. Comiéndose eso la es. Muy bien, Bad Bunny, el conejo malo. El conejito. Impecable, entonces ahí estamos viendo el video de Bad Bunny. Ahí está. Oye, la Eli Gómez dice, yo las tengo a mil, las llevo calentitas a la feria. Mira la humita. Qué rico. Bien, Eli Gómez, ojalá que te vaya... Que te vaya extraordinario, por supuesto, vendiendo toda la humita. Oye, pero sí. La Eli Gómez está perdiendo plata. Está perdiendo plata. Yo creo que podía poner unas 5 luquitas. ¡Ájale! Va a depender del tamaño. Sí, porque si en Pombaire la están vendiendo pero a 12.500. Es que a lo mejor la Eli Gómez la hace más chiquitita y vende más cantidades. Entonces, no, buen emprendimiento Eli Gómez. Si usted ve que está subiendo el choclo y todo el tema, súbalo nomás. Porque es su trabajo. Pero si no, mantenga el precio por el pueblo, manténgalo. No sea coludido como los de las Copec, las Shell, no sea coludido como los del gas. No sea coludido. Oye, pongamos ese video, por pero favor. Muestren el video, no me pongan en pare. Mira, de nuevo, desde el principio, mira. Ahí para contextualizar, este me lo mandó el otro día un compañero de equipo ahí. Y grabé esa parte donde aparezco. ¿Ya? Mira, al final de la U con la Católica había una pura boletería. ¿Ya? Cualquier gente alegando buena entrada. Y yo hoy en el video muestro que tenía 4 entradas y le hago así. Aguante la U. Ya, pero no conté el video. Pero para que lo vean, pues mira, vamos a verlo. Ya, vamos a ver. Se agotaron las 10.000 galerías generales. Una boletería abierta. Para mirar cuánta gente hay. Con 3 personas, cuando se desborde, le van a empezar a pegar a todos los lolos. Oye, ¿y se fijaron o no con qué uniforme ando? Con el del Liceo Técnico Profesional de Win había hecho la cimarra. ¡Oh! ¡Va encima, mira! 4 entraditas. Miren el peinado que tenía ahí. Mira, quería una entrada y yo tenía 4 atrás. Ahí tú, LTP, TP, TP, LTP, TP, TP, Liceo técnico profesional. Aguante la voz, decía, tengo 4 entradas. Oye, no, pero la señora estaba indignada porque ella no pudo lograr obtener entrada y no, tú tenías 4 yo tenía 4 entradas. Porque yo me iba mucho más temprano. ¡Una boletería abierta! Yo aguante la voz. ¿Cuánta gente hay? ¿Con 3 personas? Cuando se ¡Ya! Ahí no. Era un video ahí viendo a la universidad. Para que vean que soy fanático de la Universidad de Chile, ¿eh? Oye, no, y el Ronald súper orgulloso con sus 4 entradas. Y... 4 tenía, 4. 4 entradas. 4, mira. Y mira, ¿cuánta gente hay? 2.000 personas. Cuando se desborde... Aguante la... Mira el peinado atrás. Me había parado atrás, el pelito atrás y arriba. ¿Qué tenía ahí un...? Era el look de ese tiempo, cada uno con su look, ¿no? Sí, cada uno con su look. Está bien. Sí. Oye, mira, aquí está estado agarrándote para el deseo por el pelo. La Cota dice, tu pelo, Ronald. A ver. Mira, ¡oh, my God! María José dice, qué estilazo se sacó el rojo. Qué estilo, ¿no? Qué estilo. A ver, muestren hace 12 años atrás su estilo, a ver si tenían más estilo que yo. A ver. Oye, mira, ahí la María José dice, lo bueno que la fila, pero no sé qué más dice porque no me sale todo. Lo bueno que la fila ahora es online. Sí, y la Dani dice, oye, el peinado del Ronald era Pedro el Escamoso. está bueno. Oye, acá más arriba también la Dani hacía un comentario de que claro, la Yoshi fue, por mí, fue temprano para comprar una entrada en un lugar y no era en ese lugar. Sí. Eso, una vez fui
a hacer la fila para una entrada. Ya. Que de hecho ni siquiera era para mí. Y no era ahí. ¿No era ahí? ¿Y dónde era? No era ahí. Ah, o sea que andáis clarita. Sí. Erais la única que dijiste, bien, estoy primera aquí en la fila. Sí. Y no es nada, no, no era ahí. No. Pero bueno. Malazo. Después, igual me hicieron la paletilla y pude obtener la entrada. ¿Entraste igual? Sí, pues. Buena. Oye, recordemos a la gente que se puede inscribir al concurso Express que tenemos para que se puedan ganar un helado simple. Que nos colaboró. Premium Track, por supuesto. Premium Track. Así que inscríbase a través del Facebook, coméntenos, yo quiero participar, porque en breve minutos lo sorteamos. Oye, María José Calderón dice, yo quiero participar acá. Ya. Así que vamos a anotar al tiro María José Calderón, que nos dice que el concierto es en el Estadio Nacional. No me aparece. Está más arriba. Ah, que no me aparece. ¿Y antes del concierto? En el Estadio Nacional. Oye, Luis Flores dice, hola, me dio sueño. Vaya a dormir por Luis Flores. ¿Cómo va a estar con sueño aquí? ¿Cómo va a estar con sueño? Vaya a dormir nomás, no se preocupe, Luis Flores. La Hildita dice, el conejo de la suerte, yo lo veía cuando chica. Mira el conejo. Bob Bunny, el conejo malo. Bob Bunny. Oye, no, pero no iría a hacer una fila ahora. ¿Ahora no? Pero ahora es online, para el No, yo ahora no iría. Creo que vaya igual. No iría. Hace años que ya me alejé de esos pasos del estadio. Me alejé. Oye, la Susanita Orden no nos escribe. ¿O lo leíste, no? No, la Susanita. Ya dice, hola, profe Jocelyn y profe Rona, los del panel y todos los vecinos que están... Que están viendo. Muy buena tarde y fin de semana. Muchas gracias, Susanita. Y más abajo nos dice, yo quiero participar. Anotada, entonces, la Susanita Órdenes. Vamos, entonces. Y también la Joana Miranda dice, saludos, chicos, que tengan buen fin de semana. Igualmente, Joana, que tenga un excelente fin de semana, por supuesto, junto a su familia. Oye, recuerden que toda la gente que se está inscribiendo debe estar conectada para poder ganar el premio, ¿cierto? Exactamente. Debe estar conectada. Ahí entonces están todos los participantes. Mira, ahí van. Oye, ahí van, y la Cota dice, ¿y qué pasa a Cota? Sí, hablé por WhatsApp. Si tú eres de las mismas Cotas, así que nos caemos bien porque éramos de los mismos. ¿Era Pokémon? No, la Cota era de la barra brava de los Curicó Unidos, marginales. Sí. Eso andan apedrando los buses y peleando. Ah, Trilechona la Cota. La Cotita. Oye, María Garrido dice, yo no quiero participar. Nada, no alcanzo a llegar a tirar mi premio. No alcanzo. Y la Elizabeth Gómez manda puro Ronald, pura U. Muy bien, Eli Gómez. Pero después, ¿por qué manda ese, sí? Así, po, la U, está bien, la U. Así, que quizás se le saltó. Oye, Jocelyn. Ya, vamos a dar el último minutito a ver si se inscribe alguien más porque vamos a hacer el sorteo para reiterar dónde deben venir a retirar los cupones porque si no, al final ganaron 4 y 2 quizás van a ir a retirar su premio, las otras dos van a perder su premio. Sí, pues así que la idea es que los premios que nos dan, que los facilitan, los vengan a retirar y ustedes también puedan disfrutar de este fantástico food truck que se llama Premium Track, que trae unos productos exquisitos. Pay de limón tienen, Kuchen, café helado simple, helado doble. La verdad que un sinfín de productos que son de primer nivel, primera calidad. Así es. Oye, ya nadie más se inscribió, entonces cerramos el concurso con los participantes. Ya, recuerden, concurso express. Demos unos 2 minutitos más. ¿Dos minutos más? Demos 2 minutitos más. Pongan en los comentarios, yo quiero participar y recuerde compartir también la transmisión en vivo para que podamos llegar a más vecinos. Oye, recuerden también, si alguien conoce a Fran González, que etiqueten la hora para que pueda ver que tiene que ir a retirar este cuponcito en la municipalidad por el portón de atrás, porque si no va a perder su premio. Así y es. Ella se ganó un café helado para tomárselo el día de hoy. Así es. Oye, pero sí, en el caso que no alcance a ir hoy la persona, ¿podemos hablar de los para que vaya otro día? Es que tendría que ir ya al domicilio allá en Cumbres, pero ya es más complicado ahí, así que por eso la regla del juego era venir a buscar el cupón hoy día para poder tomarse viernes, sábado o domingo, ¿sí? ¿Eh? Y recuerde que el cupón se debe retirar atrás de la municipalidad, ya por el portón de atrás. Ya. Vamos a ver, último minuto, si no, con ellos, con los que están, hacemos el sorteo. Recuerden comentar, yo quiero participar. Vamos y si no, con los que están. Vamos entonces, cuenta regresiva. 30, 29, cuente nomás. 28, 27, 26, 25, Ron, 24, deja, no, 23. Deja, no lo desconcentres, déjalo ahí nomás. Reloj de arena. Por ahí, reloj vamos, de arena. Reloj de arena, ahí está corriendo.
Oye, mira, ahí la Dani Navarro nos dice, yo quiero. ¿Sirve comentar más? No sirve. No sirve, pero sí te deseamos mucha suerte, Dani Navarro. Así es, mucho éxito. ¿No? Ojalá que ahora cuando generemos el sorteo no tengáis algo de emergencia. Oye, en tu casa, sí, ¿eh? Pues ahí. Tengo que ir al baño. Pero que vaya con el celu, que vaya con el celu ahí. Oye, si es que se están conectando gente nueva, por favor, ahí inscríbase, ponga yo quiero participar para que se pueda ganar este rico helado de Premium Track. Vamos con el sorteo. Se acabó. Vamos con el sorteo. Vamos entonces, todo al agua y el tercero premiado. Así que vamos a ponerle la tapita. Yo me voy para allá. Nadie más. Vamos. Empezamos entonces. Ojalá que no haya jugado la Cota González porque tiene una suerte. Bate chocolate. Ya. Preparamos que nos vamos con el primero al agua. Así que mucha suerte para todos los que participaron el día de hoy. Concurso Express. Lo vamos a hacer igual que ayer. Y para allá todo el correcto. Aquí está el papelito. Voy. Que quiero leer primero quién salió al agua. Al agua se va. Fátima Arredondo. Al agua. Vamos entonces con el segundo al agua. ¿Segundo al agua? Ahora saco el agua. Bate chocolate. Mira, yo tengo así como que soy brujo. Yo sé que voy a sacar al agua a la Dani Navarro. A ver, vamos. Soy brujo. ¿Voy? No. ¿Voy? Vaya. Espérame. Déjame cruzar por acá. Voy. Vamos a ver quién se fue al agua. ¡Al agua! ¡Oh, Pamela Calderón! Y ahora sí que se viene el ganador o la ganadora. ¡Mucha suerte para todos! ¡Al agua, entonces! Te salvaste, Dani Navarro, te salvaste. Vamos. ¿Quién va? ¿Saco el ganador? Eso, revolvamos. Atento, vamos a ver. ¿Qué dicen los comentarios antes que vamos? No. Antes que vamos con el ganador, a ver, ¿qué hora? ¿Estamos bien o no? Estamos bien en la hora. Mira acá, no. La Pamela Calderón se mandó unos monitos llorando. Jocelyn Lira sacó ese papelito al agua. Sí, yo lo saqué. Ahora gano, dice la Dani Navarro. ¡Lo tengo! ¡Redoble de tambores! Veamos qué dice. No puedo con la ansiedad. Vamos a ver si está. Vamos a ver si está conectada. ¡Atento! ¡Atenti! Que el ganador o la ganadora es... ¡Elizabeth Gómez! Veamos si está conectada la Eli Gómez. Vamos a ver si es que está conectada Elizabeth Gómez. Vamos a darle un tiempo. Elizabeth Gómez, ¿estás por ahí? Vamos a darle un tiempo. Eso es, aplauso para la ganadora, muy bien. Recuerde, cuenta regresiva en caso entonces, de... Hagamos cuenta regresiva. Vamos a ver si los televidentes se motivan ahí. Vamos. A ver si está la Eli Gómez. Eli Gómez con las humitas. Por vender la humita a mil, tiene la media suerte. ¿Viste? A Luca y a mil, las humitas. Dale, Eli Gómez. ¡Sí está! Muy bien, aplauso entonces. Oye, para la Eli Gómez. Entonces, vamos a... A corchetear acá el premio. ¿Dónde quedó la corchetera? Ahí lo corcheteamos. Eli Gómez debe venir a retirar su premio. Oye, muchas felicidades por llevarse el lado simple. Me voy para el otro lado. Oye, recuerden que deben retirar su premio. Acá en el portón de atrás de la Municipalidad de Buin. Así es. Para que lo puedan hacer efectivo desde hoy hasta el día domingo. ¡Dime lo bonito! Así es, me capturaron justo hidratándome. Oye, así que... muchas felicidades entonces para Elizabeth Gómez, que se llevó este lado simple de la gentileza de Premium Track. Muchas felicidades entonces. Recuerden, Katy Tapia, Fran González... y Elizabeth Gómez, pueden venir a retirar su cuponcito en el portón de atrás de la Municipalidad de Buin. Tienen hoy, durante toda la tarde, idealmente antes de las 7:30, porque después el guardia hace cambio de turno, entonces ahí puede haber alguna confusión quizás de transmisión de información. Así es. Para que vengan durante la tarde ahora a retirar su premio por el portón de atrás de la Municipalidad de Buin. ¿Ya? Oye, aquí está roto la... No, la cota la rompimos ahí. La rompimos. Eso es. Oye, ¿te gustaría que leyéramos para día viernes y reírnos un poquito, y ya casi despidiendo los últimos minutitos, el horóscopo flight de cada uno de ustedes? ¿El horóscopo chileno? ¿El chihuahua hermano?
Oye, pero solamente de las personas que estén, porque pongan ahí su horóscopo. Si y... quieren, los que quieran, claro, obviamente, si quieren. Ver el horóscopo Chihuahua, hermano. El horóscopo flight de Chihuahua Pulento. Vamos entonces. Trile Choro. Eso, Trile Choro. Terrible, coméntenos, terrible, coméntenos terrible. Su signo y nosotros le vamos a leer el horóscopo Chihuahua. Oye, hablando de, todavía de los premios que Elizabeth Gómez nos puso, ¿hasta qué hora? ¿Lo leíste ese? Sí, y hasta... Ah, ya. Hasta el guardia está ahí las 24 horas, así que puede ir a retirarlo, pero Food Track está solamente hasta las 12. Ya, recuerden. Vamos a empezar a llegar al tiro los mensajes del horóscopo Chihuahua, oye. Así que vamos entonces. Oye, Jennifer Calvio nos manda Aries. Aries, el primero. Aries. Vamos entonces, atento a los Aries. Dale, mira, yo voy a omitir algunas palabras, no lo puedo decir al aire. Atento, atento. Ya, dale nomás. Dice, se termina un año podrido en ansiedades e incertidumbres. Ya. Vos podés lograr todas las cosas, garrapata. Tení el medio aguante, ponele nomás tu colín. Oe. Bien, Aries, bien, Aries. Qué alma. Color bosta, número 41. ¿Color cuál? Color bosta. ¿Cuál es el color bosta? O sea, ahí dice color bosta. Ya, ¿quién más? Vamos. A ver, espérate. Dicen acá Sagitario. Sagitario, vamos a ver si está Sagitario por acá. Vamos a ver, vamos a ver. Oye, la música está como a tono, ¿eh? Sagitario, ¿ya? Atento a los Sagitarios, dice... Cuando te muráis, no vayas a llevarte nada. Aprende a desprenderte de todo lo que no te sirve y vive. CTM. Contenido. Vive que después de esta no hay otra. Esa. Abraza y quiere, pero demuéstralo. Esa. Color zarro. Número 22, par de patos. Ese eso. Es el Sagitario. Oye, está bueno, Sagitario. Sagitario está, sí, está bueno. Vive está con bueno. Todo. Yo también soy Sagitario, vamos. Dale, dale con todo, guayo. Te faltó, dale con todo, guayo. Por acá nos dice la Susanita Leo. 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 Dice acá, estamos con Leo, dice... Leo, los cambios positivos se ven apenas los haces. Ya. Si ya pasó más de un año, es pura larva. Eso. Hay que saber dar vuelta a la hoja y no que te den vuelta a vos, pues. Color sopapo. ¿Ya? Sopapo con... Es que sería... Sopapo con desecho. Como café, ¿o no? Es sopapo con desecho. Por eso, por... Oh, el no, número, no, los sopapos el 86, son negros. 57, 47, 78, cualquier número. Es el Leo. Oye, ya, oye, está bueno también. Vamos, vamos, ¿qué más? Para ir despidiendo este día viernes, por supuesto, día, con toda la energía y la alegría. Día viernes motivado, le salió ahí todos los flights que lleva dentro del... Dime otro, el, dime otro ya, signo, allá va, por favor. Allá va, espérame, espérame. Trile Dani Navarro solo. Dice, escorpión. El escorpión. El escorpio. Acá está escorpión, dice, todo sacrificio tiene recompensa. Eso. Estar vivo es una de ellas. Ya. A las... WN. Y no echís tanto la niña. Eso. Es veneno para el que te conté. Baja el moño. Y el cora. Baja el moño, loca. Baja color el moño. Alcantarilla. Eso. Número 3. Tenís mente de alcantarilla y corazón de alcantarilla. Eso, dame más, dame más, ya, dame más. Voy, dame voy, más. Voy, voy. Bueno, acá nos dice la Elizabeth Leo, pero ya lo leímos. Ya lo leímos. La Polé también Leo, que también ya lo leímos. Hilda Díaz también Leo. Diego Veromao, Piscis. Piscis, vamos a buscar Piscis. Acá está, dice, atento Piscis, el amor propio... Es tu fuerte. Dale. Pero eso. Que no se te olvide que estamos llenos de WNs. Eso. Al lado. A todos lados hay WNs. Ponte Dios. Sé más consciente cuando di un consejo. Y si no te lo piden, no digáis nada. Que siempre dejáis la mierda de... La misma. Color yo-yo. Número 8. Bien, ocho, bien. Bien, Pisi. Estaba motivado Pisi también. Oye, mira, por acá Luis Flores nos dice, yo soy pescado, es Virgo. ¿Virgo? Virgo, vamos con Virgo. Vamos a buscar Virgo por acá, Virgo, a ver, Virgo. Vamos a ver si se encuentra Virgo. Acá está. Virgo, atento, dice, las personas no cambian. ¿Ya? Pueden mejorar, pero nunca cambiar. Eso. El que nace siendo futbolero termina jugando a la rayuela corta. Eso. Jugando, tercer tiempo. Vos me entendí. Color ACD, el WN. ¿Ya? Número 1. Este es el número 1 de los WN. Eso.
el primero en la filita. El primero va a hacer la fila donde no tiene que hacer la fila. Sí. Cuando Diosito pónganse todos los WN, ahí se puso, ¿no? Ya, dame más, por favor. Oye, dame más. Noticia acá, la Susana Barca, Piscis, pero ya lo leímos. Ya lo leímos, Piscis. Y mira, yo también encuentro aquí que está bien y debería hacerlo. María Garrido dice, Ronald, sin censura, con todo, si no, ¿para qué? No, después me censuran. Con todo, si no, ¿para qué? Después me censuran a mí. Con todo, si no, ¿para qué? Después si me censuran a mí, no lo digo más. No, es igual, hay que comportarse un poquitito, un poquitito. Virgo ya está, Piscis también, parece que ya se... Leo también. Virgo ya... La Cota por acá. La Cota, la que... Dice, la, los comentarios yo, la Cota. Tauro. Tauro. Tauro, vamos entonces. Vamos, vamos con Tauro. Dice Tauro. ¡Se acabó el IFE! ¡CTM! ¡Oh, ¡se acabó sea! El IFE! ¡CTM! ¡Maldita sea! Pero no te urjáis, es momento de ponerle hasta las que te conté a los que no te atrevís de puro WN. Oye, oye, pero no enfocaron justo al rol en lo que hizo, bro. De puro WN. Chántale un gas en eso. Inseguridad. Y dale color. Y dale color. Oye, no, está bien. Oye, número 11. Léelo completo. Entonces, no se puede. 11. Entonces. Pero antes del entonces dice otra cosa acá, pero no lo puedo decir al aire. No, o sea, ustedes quieren que lo diga. Ahí está, así, mira, así, diga, así, así. Diga, así es. Que lo diga. Ahí está. Que lo diga. Que lo diga. Oye, vos sos la Pati Cofre. Buena, Pati Cofre. Ya, Pati... dame más. Oye, ¿qué más? Leo ya lo leímos. Karina Barca dice Virgo, ya también. La Dani Navarro dice, jaja, oye, bueno el horóscopo. Bueno, le gustó bueno. el horóscopo. Bueno. Oye, ¿puedes leer el mío? ¿Cuál? Cáncer. ¡Cáncer! ¡Cáncer! Atento, los cáncer, atento, atento. Dice. Ya que no salió. Pillarte con el hocico abierto se ha hecho habitual para el que te ha cagao. Vos lo permites. Puta, lo estoy permitiendo. La palabra no también te hace ser vivo. Aprendo a usarla el 2022 y solucionado. Color. Finiquitao. Color de la. Número 900. A ver qué color dice. No, a ver. Es que lo. A ver. Color de la que te conté nomás. Ah, pero se puede decir, po. No, pero sí, prefiero no decirlo. De un animal. De un sí. animal. En vez de un perro, color de la. Una... Número 900. Ya. Ok. Número 900. Oye, por acá la Diego Veromao dice Acuario. Vamos Acuario. Con. Oye, ¿les gustó el deseo a ustedes? ¿Les gustó? Oye, mira, ve, antes que lo leáis, dice Hilda Díaz, Ronald. Pucha, que la goza. Eso oye, es. Este le fascina. Le algunos fascina. La miran y otros la gozan. ¡Ajá! Ya, entonces, vamos con cuál. ¿Con cuál Acuario. Dijiste? Acuario. Dice: déjate de lesear y desarrolla ese talento innato. Miedo se le tiene a estar días sin evacuar y desgastarte el que te conté. Si veí injusticia, abre los hijos. El chico Julio. Vos estáis para unir. Color placenta. Número 4190. Oye, color placenta. Oh, está bueno. Otra, oye, otra. Pero que, ¿cuál nos queda? ¿Cuál nos queda ahí? Que la gente nos ayude. Piscis, porque... Aries, Tauro. Sagitario, Géminis. Lo dijiste. Géminis, no, también lo dijiste, ¿no? No, ese no lo he dicho. No, ya. A ver, alguien si es que Géminis. Atento en su los Géminis. Casa. Dice, ese carácter MR que es tan tuyo de inestabilidad, WN, hace que a veces ni los perros te entiendan. Ya. Ponle una sonrisa a tu entorno, pero sin espantar a nadie, Sipo. ¡RCTM! Esa. Con eso. Lo voy a poner pulento pa' vos. Color Tusi. Número 13. Esa. Más ese color. Oye, color Tusi, podría ser rosado, ¿no? No sé, compa. ¿El Tusi? No sé, compa. No me metáis en esas cosas a mí. No me metáis, no. No, pero es rosado, ¿no? ¿No? Sí, ya, parece. Sí sabí. Sí, no me digáis eso aquí. Oye, Isaura Corrales dice, hola, te estoy hablando por WhatsApp. ¿Y qué pasa? Ah, bien, Isaura. Sí, te bien, hablé Isaura, por Corrales. WhatsApp. Eso. Oye, la lista de todo dice Scorpion. Pero lo leímos, Scorpion, lo leímos. Ya lo leíste. A ver, ¿qué signo más queda o no? No, ya estamos todos listos. ¿Estamos? Capricornio, Sí. ¿Capricornio o no? Ah, ese falta. Capricornio. Vamos, atento todos. Vamos entonces con Capricornio. Atento a los Capricornios. Dice, la salud está antes que cualquier cosa. Y no la salud de copete, precisamente. Vos sabéis que no sois de fierro. Aprende a pedir ayuda cuando sintáis que no te da.
Eso. Color, la balosa. La balosa. Lavadora humana. Número 5. Goti. Oye, el color la balosa, pero hay varios la balosa ahora. Bo. Como el quick. Sí, podría ser verde, ya, amarillo. Estamos con Acuario, Piscis. Oye, ahí están todos los horóscopos. Como Fly. Oye, oye, un aplauso para el Ronald que sacó todo su personaje flight para llevarlo a su casa donde nos estén viendo para que ustedes se rían nada más. Se rían, por supuesto. Es un personaje. Para que nos vamos a ir este día viernes. Sí, él no es así. Él no es así. Él no es así. Recuerden, soy un personaje acá. De hecho, ahora se apagan las cámaras y el Ronald es una persona súper introvertida. Tengo que ponerme camisa y corbata que tengo acá afuera, así que no pienso. Gracias, amigo. Oye, ya estamos llegando al final de este programa de día viernes, por supuesto. Como todos los días, le damos el agradecimiento a ustedes. Esperamos, por supuesto, haber sentido hecho de su agrado esta horita, así de es. Risa, de ganas de ver la televisión, por supuesto. Así que, bueno, que tengan un excelente fin de semana. Los esperamos el día lunes. Y, por supuesto, que tengan una gran tarde, ¿no, Jocelyn? Así es. Yo igual siempre agradezco la buena onda. Y ya la próxima semana me tendrán, la última semana. Así que los dejo a todos invitados para que nos vean la próxima semana y disfruten este gran fin de semana. Un abrazo gigante y que estén muy bien. Cali Tapi, Tapia. ¿Qué nos dice? Fran González, Elizabeth Gómez. Vayan a retirar sus cupones por el portón de atrás de la municipalidad. Así es, vayan para que puedan retirar su premio y disfrutar de Premium Track. Abrazo grande para todos, nos vemos el lunes. Y nos vamos con música, ¿o no? Nos vamos, bailando. Ya es viernes. Eso.